bienvenidas sean todos y todas mis manitas y mis manitos hermosos y hermosas. Bueno, en esta ocasión yo les traigo este maquillaje de Catrina Galaxia. Bueno, es algo que a mí se me ocurrió, así es que pues puse manos a la práctica y este es el resultado de mi idea ya plasmada. Me voy a acercar un poquito para que lo vean más a detalle. Así que ustedes ya saben que lo pueden modificar, que le pueden cambiar colores, etcétera, etcétera. Bueno, no se les olvide pasar por mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Instagram. Y no se les olvide darle like a este video si les gustó, compartirlo y suscribirse a este canal donde siempre van a ser bienvenidos y bienvenidas. Entonces, bueno, pues yo espero que les guste y que les sirva, que lo puedan aplicar. Ahora sí, pues vamos a ver el paso a paso de la forma en que realicé este maquillaje, no sin antes darles las gracias infinitas por estar aquí conmigo. Muchísimas, muchísimas gracias a toda esa gente que me comenta, a toda esa gente que le da like, a toda esa gente que comparte mis videos. Muchas gracias, mis manitas y mis manitos. Les mando unos besitos allá hasta donde ustedes me miran. Y ahora sí, vamos a ver la forma en que realicé este maquillaje. Y bueno, pues yo estoy aplicando pintura de esa que es para payasos. Así es que la estoy aplicando y ahora la voy a distribuir por todo mi rostro, tratando de no pasar por el ojo y la nariz, que es donde voy a aplicar color negro. Así es que bueno, la distribuyo por todo mi rostro. Y ahora con un corrector blanco para hacerlo más intenso, porque esa pintura como que no pinta muy bien. Así es que bueno, el corrector lo uso nada más para darle más intensidad. Ahora voy a estar aplicando talco del que ustedes tengan, del de bebé, del que ustedes tengan. Y lo voy a estar aplicando con una brocha grande. Esto lo hago para sellar el maquillaje y que dure muchísimo más tiempo y en verdad que se adhiere bastante a la piel de esta forma. Así que les va a durar mucho su maquillaje si ustedes lo sellan con el talco. Ahora, bueno, estoy haciendo pintando de color negro este lado del ojo, así para que quede como el otro lado que ya tengo avanzado, porque pues si hago las dos partes al mismo tiempo, la verdad es que me va a demorar muchísimo tiempo. Por eso es que ya tengo la mitad terminada, para solo hacer la mitad. Ahora con este lápiz negro, estoy poniéndolo pues como un negro más intenso, que la verdad a mí este de Vallapple, ese jumbo me saca muchísima grasa y aunque me puse primer y todo, no más no. Ahora pues estoy haciendo estas como figuritas aquí en el ojo y también sellé con sombra negra el color negro que estoy poniendo en el ojo. Creo que esta parte no se ve en el video, bueno, y si se ve ya se las adelanto. Así que también sellen su maquillaje negro con sombra negra para que les dure más tiempo. Así que ahora, bueno, estoy rellenando estos pequeños como onditas que hice. Y bueno, aquí estoy terminando ya. Ahora, bueno, lo que voy a hacer es con un pegamento. Yo estoy utilizando, miren, aquí está lo de la sombra que les comenté. Séllenlo muy bien y bueno, ahora después de haberlo ya sellado para que dure muchísimo más tiempo, lo que voy a hacer es aplicar con el pegamento yo estoy utilizando este de Cala, que es un transparente que sí pega bastante bien, pero viene muy, muy líquido. Esto me gusta porque sí pega bastante, bastante bien, pero está demasiado líquido para mi gusto. Por eso es que decidí usarlo para estas cuestiones de adorno, porque para las pestañas viene bien, bien líquido. Entonces, bueno, ahora estoy aplicando unas piedrillas aquí de color como plata. Y tú puedes aplicar, ya sabes, lo que a ti tengas a la mano, lo que a ti te guste. Esta es una idea que simplemente yo te doy y ya sabes que tú la puedes modificar a tu gusto. Así es que bueno, yo le estoy aplicando aquí por estas partecitas como onditas que hice y así lo voy a hacer para todas las onditas que se ven por ahí, un cristalillo por cada ondita. Además de que se ve bonito porque es Swarovski y pues brilla un buen.
Ahora me estoy aplicando unas pestañotototas enormes, grandísimas. Y pues bueno, así ya me quedan aquí acomodadas. Estoy aplicando esta pintura en color como morado. Yo decidí hacer la galaxia en estos tonos. Ya sabes que tú le puedes poner los tonos que tú gustes. Yo no quise aplicar negro porque pues ya, como que ya con el negro que lleva en las demás partes, con eso. Pero tú puedes poner los colores que sean de tu agrado. Ahora estoy aplicando un color rosa. Con una esponjita trato de difuminarlo. Si tú no tienes pintura, puedes aplicar también sombras. No necesitas hacer un gasto innecesario. Así es que bueno, ahora estoy aplicando de igual manera el color azul. Lo estoy difuminando con una esponjita de esas que casi ya no uso. Así es que bueno, las guardo para precisamente este tipo de maquillajes y pues no estar gastando y utilizando las nuevas, ¿no? Ahora voy a delinear mi boca con un lápiz y lo relleno con este jumbo. Y ahora voy a estar haciendo esta como la boquita más larga, que va a ser la parte para dar profundidad en esta parte del pómulo del rostro. Y bueno, aquí la difumino. Como ya sellé con el talco, la verdad es que me cuesta más trabajo difuminar. Del otro lado fue más fácil porque no había sellado, pero pues les digo que vale la pena sellarlo porque dura mucho, mucho más tiempo el maquillaje. Y bueno, aquí estoy difuminando. Y ahora voy a estar haciendo como estas rayitas, como simulando las de aquí al lado. Y también lo estoy haciendo con este lápiz, que es para ojos. Y me gusta porque, bueno, es más fácil que con el jumbo, es más preciso. Así es que, bueno, tú puedes aplicar el color que tú gustes en la boca también. Yo decidí aplicar el negro. Y ahora estoy haciendo la nariz. La marco y la relleno también con este lápiz. También la puedes sellar con sombra negra para que te dure más tiempo. Ahora voy a estar aplicando otra vez el pegamento este de Gala. Y lo estoy haciendo para pegar los cristalitos, estos como tornasol negros. Negros que pues se me ocurrió poner para darle mucho, mucho brillo a esta Catrina Galaxia. Y bueno, pues aquí es un poco tediosito, pero no se desesperen. Así es que tómense su tiempecito y para que les quede una Catrina muy bonita. Ahora también voy a estar aplicando las piedritas a lo largo de esta rayita que puse aquí junto a la boca. Y bueno, voy a estar pegando los cristalitos. Ahora, bueno, me adelanto un poquito a la imagen. Voy a estar utilizando los polvos estos de la marca Jacob Organics, que son los que le puse al final como para darle ese tono como muy, muy brilloso. Son muy, muy volátiles, pero la verdad es que dan un acabado bonito. Es algo así, se llama body glitter, algo así. Pero bueno, aquí se los muestro para que ustedes lo miren. Son en color plata, porque también hay en color dorado, pero bueno, yo estoy aplicando estas que dice láminas de, no recuerdo el otro nombre y no tengo el empaque aquí a la mano. Pero bueno, le estoy aplicando para darle mucho, mucho brillo. Y la verdad es que se ve muy bonito, deja un acabado muy, muy padre. Como iluminador no me gustan, pero como para este tipo de maquillajes e incluso para sombras, para aplicarlas como sombras, también me están gustando un montón. Y bueno, aquí lo estoy aplicando por todo mi rostro para darle mucha, mucha luminosidad. También las estoy aplicando por el cuello. Ustedes pueden maquillar el cuello si gustan también. Y bueno, ahora lo que estoy marcando aquí como esta parte, simulando ser como los huesos de aquí del cuello. Y también sellen por favor su maquillaje para que les dure mucho tiempo. Ahora estoy marcando estas como si fueran estrellitas o algo así, con este lápiz blanco. Y ahora estoy marcando una cruz aquí en la frente con piedritas, igual que las que puse en los labios. Y decidí hacer esta cruz así medio gruesa.
pues para que se note un poquito más.